Greetings, Geralt. Do you want my help? It's a deal. Muy buenas, Rolling Army, bienvenidos a The Witcher 3, tercer vídeo. Seguimos con Heart of Stone, el DLC. Y vamos a empezar a hacer las misiones, bueno, los deseos. Vamos a empezar a cumplir los deseos de Holger von Everec. Ya visteis en el vídeo anterior que nos tuvimos que enfrentar a él en un vídeo espectacular, un combate brutal. Y al final, pues eso, nos pidió entre él y Gaunter Odin, ¿vale? El Master Mirror. Nos pidió que teníamos que cumplir los deseos de Holger para que Master Mirror pudiera coger su recompensa, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos dos deseos de los tres. Uno de ellos es que el hermano de Olgier se divierta, el hermano muerto de Olgier, que eso hablaremos en otro vídeo. Ya veréis que la misión va a ser cuanto menos peculiar, hacer que un muerto se divierta. Y la otra misión era esta, ¿vale? La que vamos a hacer en este vídeo, que es Ábrete Sésamo, básicamente, que nos pidió Olgier que quería una casa para él y su banda este de bandidos. Así que nada, nos tenemos que venir a Kaosenfur, he venido aquí, a la casa de subastas de los Borsodi, porque entiendo que se va a subastar la casa que Olgier quiere. Así que venga. Va a ser cuanto menos peculiar esta misión también, ¿vale? No va a ser, no es tan divertida como la del hermano de Olgier, pero está bastante bien esta misión también. Así que vamos allá. Vamos a hablar con los guardias. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you, fraternizing with civilians is not allowed. Purpose of your visit. Soldado redaniano vigilando a casa de su guardia. Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier. Not a thing. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high top, in fact. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high ranking sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Bueno, como veis, llevo una armadura especial, ¿vale? Es una armadura que encontró en las misiones secundarias, que es la armadura de los bandidos que hay en el DLC este, de Heart of Stone, ¿vale? Me la he equipado. Es peor que la armadura esta que tenía ya del lobo magistral. Pero bueno, oye, la verdad es que me la he puesto porque mola bastante. ¿Quiere hablar con los propietarios? Meaning the one and sole owner, the esteemed Horst Borsodi. Horst Borsodi. Aye, he is. Need to talk to him. Order 76CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Written out in their names, plain and simple. Vale. Seguro que podremos llegar a un acuerdo. Vamos a intentar. Let that hold you back? Come on. I'm afraid you're out of luck. Order 76CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his ass. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. Este es el banquero, ¿vale? Que está en Novigrado, en la zona central de Novigrado. Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plow and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. Vamos allá. Se lo agradecemos a Vivaldi. Este es el que le pedimos dinero si queremos. Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha, I thought not. No, stand to attention. Le pedimos pasta que nos preste pasta durante la historia principal de Will Hunt y luego se la podemos devolver. O no, claro. Rolling back at the barracks. Sort it. Now march. Round you go. One, two, one, two. Por listillo. Bueno, dejamos las armas. Sí, os digo que estas misiones son bastante largas, ¿vale? Son pocas misiones las que hay en Heart of Stone, pero son bastante largas. Entonces, seguramente esta la veremos en un par de vídeos. Business with you is a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah, folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. ¿Tienes idea de qué van a subastar? What did folk come to bid on? Any idea? All
kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitist of the Maribor School. Van de Nieuw, Longendijk. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper and lock them in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? La casa de subasta de los Borsodi no estaba en Novigrado. Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh, pretty much unbeatable. Aye, and I've ne seen a purer example of the benevolent state. Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, my little eye keep his soul. But Horst is like to show his head during the auction. I'll introduce you then. Be mighty indebted to you. Vale, think nothing perfecto. Of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Ve a la planta superior de la casa de subasta. Bueno, aquí podemos estar examinando todo lo que hay. Lanzado de Serricania. Un caballo, ese caballo hay que mirarlo, ese caballo hay que mirarlo. Aquí tenemos un par de espadas. Sí, el caballo es un unicornio, ¿vale? Porque... pertenece a una hechicera, eso es una clara referencia a Yennefer. Ya sabéis que Yennefer y Geralt, pues bueno, tienen un unicornio para... bueno, para sus momentos personales. Geralt, you thought of buying real estate. Could get a ver la figura esta. Lovely sculpture. Probably end up adorning somebody's garden. Vamos para acá, aquí no voy a mirar todo. Paso del ciudadano este. Voy a mirar por aquí, por la parte esta de aquí, un momentillo. Que es la misma, yo creo que me lleva al mismo sitio. A otro pasillo, yo creo. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignol. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. Hilbert. You coined that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yaramir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like no. Ah, tenemos que hablar con todo, ¿vale? Pues nada, vamos allá. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Vamos a hablar primero con la condesa Mignol. Greetings to the honorable countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Oh, me conoce todo. Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignol is an eminent collector of Viriminaica. Viriminaica. All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. ¿De dónde le surgió el interés? Vamos a preguntarle porque... a ver si me deja comprar algo. Me sería el icono como de comprar algo. Dating from my oh so distant youth. Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vedemoniaca, I also own a number of mirrors. Your most prized piece. What would it be? An armor element. An antique. Una escuadra, una armadura de la escuadra del lobo de 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento. One of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge 5%. Qué perro es, lleva un 5% de la comisión. De la venta. Venga. A ver qué tiene. I've seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal.
¿Habrá algo que me interese? Vale, diagramas. Diagramas para fabricarnos. Diagrama de la armadura viperina. Botas viperina. Bueno, guanteletes. Lo que es la armadura viperina completa. Así que vamos a comprarlo. 328. Piden nivel 40 para esta armadura. Tengo nivel 36. Casi 37. O sea que posiblemente no llegue. Me va a costar un montón llegar a nivel 40. Pero bueno. Vamos a preguntarle ya de la historia principal. No, but Horsebore Sodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic. Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes. Venga, vamos a buscarlo. Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. Podría decirle que no, pero bueno, venga, vamos a hacerlo, ya que no me cuesta nada tampoco acercarme ahí un momento. A landscape. You detest them. Ever true. But it's got a life. Some spilled wine. Nothing else. There's no earring out here, is there? Era una milonga, básicamente. Quería hablar con nosotros a solas, yo creo. None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. I... God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Le conocemos. Oh, ya visteis lo que le pasó en el vídeo del asedio de Caer Morhen, ¿vale? La batalla de Caer Morhen, ya viste cómo terminó el pobre. Vamos a preguntarle qué tipo de relación tenía. Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fledder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir, of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard. Esa es la armadura de la Escuela del Lobo, esa que nos dijo al principio. So quickly he left behind his gambeson. Ah, the first piece, the start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune, and thus I have lived on memories. Vamos a decirle que no tenemos buenas noticias. Vamos a decirle la verdad, ¿no? Afraid I have bad news. Oh. Please tell me. Did he at least die like a witcher? No. He died like a hero. There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. Venga, vamos a hablar con el siguiente. Nos quedan dos personajes con los que hablar. Fijo la luz de los gráficos, brutal, brutal. Hay una mejora considerable en las misiones estas del DLC con respecto a las de Wildhunt normal. A ver, esto es opcional, lo estoy haciendo porque, bueno... Lo estoy haciendo por hacerlo, a ver, puedo pasar directamente a la historia principal, pero bueno. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que hablar? Con abajo, ¿no? Tengo que hablar con este que está aquí, pero este vamos a dejarlo para el final. Welcome. Oh, pero me pide arriba, ¿dónde está, tío? Que no lo he visto.
¿De dónde está? Que no la he visto. I've not seen you before among the well-heeled. What? Bueno, vamos a hablar con el de arriba, ¿vale? Ya lo voy a buscar al otro porque no sé muy bien dónde está. Amigo Jaromir. Este es el erudito en cuadros, ¿vale? Jaromir, might we trouble you a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blether with us. About the paintings on the block today. Sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Un poco, vamos a decirlo un poco. Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem. So do tell, which of these is the handiwork of Edward Van der Nobe, the master from Maribor? Bye, bye, chaval. Puf. ¿Cuál de ellos es? Pues yo que sé, el retrato del mercader, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Yo que sé. El retrato del mercader mismo, venga, va. No creo que sea, pero bueno. Es que es muy difícil, es acertar uno de 5. Tengo un quinto de posibilidades de acertar, o sea que... Merchant with the pearl. Seguramente la cagamos, pero bueno. My. Hemos acertado. Hemos acertado, de coña, pero hemos acertado. O no, no lo sé, lo mismo ahora me dice que le engañamos o eso. Forgive me my impertinence. Ah, sí, hemos acertado. Vivaldi's equal. Ya me podía dar algo por ello. I feel I should apologize and atone, so I shall tell you a secret. A Van Roo is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Hodgson, a bookseller, has his shop in Novigrad's main square. I wager you'll sell him the canvas at a tidy profit. Thanks. Oh, think nothing of it. Now, please excuse me. Vale, entiendo que me está diciendo que si compro el cuadro o digamos, apuesto por el cuadro ese, luego se lo puedo vender al de Novigrado. Que compre, no sé si decirle la verdad, venga, vamos a decirle la verdad. To buy the Van Roo. Apparently this bookseller in Novigrad's willing to pay top coin for his work. Oh, who'd have thunk? All right, let's go. Ink spot upon ink spot. Sheer number of them's doing my head in. No sé si... Vale, perfecto, sube de nivel, mira que bien. 37, me quedan 3 niveles para la armadura. A ver, un momento, vamos a hablar con el que me queda. Es que el que me queda... Ah, vale, vale, que el que me queda está ahí enfrente. Vale, vale, vale. Estaba yo marcando el otro. Este de aquí. Hilbert. Albert, it's been years. Allow me to introduce you, Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right. Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. ¿Juegas con Nilfgaard? Pues no, la verdad es que juego con los reinos del norte, la verdad. Es una manía que tengo en el juego, la verdad, jugar a Wynn con los reinos del norte casi siempre. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Helbert. Geralt here's a positively superb player. Ya, me va a retar a jugar seguro. We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Venga, va.
¿Por qué no? Venga, vamos a echar una partidita a Wint. Vamos a apostar poco porque no me fío yo de poder ganarle, porque no sé yo, este tío se ha hecho una fortuna con el Wint, debe ser bueno. Luego, como estos tíos que luego suelen jugar con, como jueguen con carta de monstruo, tenemos un problema, ¿eh? Well, mate, since I brought you together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. Joder, te pide por todo, ¿eh? 10%, chaval. Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my tree, friend. Coin than a stink. So, won't it be? Venga, vamos a hay trato, venga. Well, you did help with the primero tengo que ganar, que esa es otra. All right. 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't push it, Vimy. 10% y vas que chutas. All y suerte right. Que no recorto, venga. On. Ya os digo, los personajes que juegan con la baraja de monstruos dan cuanto menos. Dan bastantes problemas. Vale, he jugado con Imperio y Guardiano, con lo cual no está del todo mal. Esta la vamos a cambiar, que no me. Bueno, venga, nos quedamos así. Me ha tocado cartas un poco flojas, de las que tengo me ha tocado flojas, pero bueno, venga, va. Vamos a intentar ganarle como 90 podamos. Esta ronda prefiero perderla la primera, no me importa. Hay que ir acumulando cartas, porque él va a hacer lo mismo, como veis. Y así voy acumulando aquí cartitas. Vale. Tío, tiene una carta de Geralt de Rivia. Vamos a presionarlo un poco más. A ver si se rinde por el camino. Y por lo menos ganamos la primera ronda. Que no tiene pinta, pero bueno. Voy sacando aquí toda la jarfia que tengo. Para ir quitándome todas las cartas estas de nivel menor. Y luego ya dejo las últimas estas para el final. Aquí ninguno de los dos se va a rendir, malo, ¿eh? Es que tampoco quiero presionar demasiado, porque me voy a quedar sin cartas. Él también, pero bueno. Mira, Gaunter Odin. Gaunter Odin. Voy a pasar, ¿vale? Voy a pasar, como le saco 11 puntos. Voy a pasar, que por lo menos gaste un par de cartas más. Mínimo va a gastar una o como mucho dos. O puede que ni eso. Lo mismo le venzo sin... Vale. Vale, me ha ganado esta, pero no pasa nada porque solo le quedan dos cartas. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, va a recuperar una ahora, el muy perro. Tío, eso odio, esas cartas que recuperan las odio. Vale, ya se ha puesto en tres cartas otra vez. Vamos a hacerle lo mismo. Pues yo tengo buenas cartas. Tengo la de Geralt, tengo la de Ciri. Tengo bastantes buenas cartas, pero es que no me sale ni una, ¿eh? Mira el muy perro, cómo va recuperando todas. Así solo le quedan dos cartas, o sea, vamos a ganar seguro. Casi seguro, al menos. A ver, voy a recargarme. Dos cartitas para mí. Ahí estamos. Ahí estamos, empatamos, perfecto. Y le queda una carta solo y ahí me quedan un montón, así que... Ahí está, mi Geralt de Rivia. Justo a tiempo, para salvar la situación. Venga, que le hemos ganado ya, sí, que se rinda ya, si sí, no tiene escapatoria. Se acabó, ya no le quedan cartas, se acabó.
¿Qué no va a dar? Pues espero que nos dé una buena carta, al menos. De recompensa. Aparte del dinero, claro. Tenía que haber apostado más, quizás. Pero bueno, es que no me arriesgaba, ¿eh? No me atrevía a apostar mucho más, que luego pierdo pasta. Gaunter Odin. La carta de Gaunter Odin. Oh, I'd be careful with the gab, Hilbert. Before Geralt takes a mind to demanding satisfaction. Te he ganado, tío, te he ganado bien. Give it to him, you damn midget. You bearded pinch fist. Interest will be a right bit higher when that bugger next comes round asking for a loan. Venga, pues hecho, 3 de 3, perfecto, hemos hablado con todos, así que esperar a que empiece la subasta. Honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, tomen sus asientos. Come with me to the fore. Won't see much elsewise. Vamos allá. Fijaos que hemos venido a la subasta y llevamos media hora aquí hablando con personajes. Casi voy a hacer un vídeo entero de del preludio a la subasta, más que de la subasta. Vimy, listen. Forgot to ask you. How's this auction going to work? They'll bring out three lots to start with. Once they've sold or not, there'll be an intermission. Horst Bosodi will probably appear then. That's when I'll introduce you. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? Sí. El cuadro ese le quiero, ¿vale? Porque si el cuadro lo van a dar más por ello, por él me interesa muchísimo. Ah, knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number one is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? Me voy a pujar, ¿eh? Voy a pujar por esto también. Lo mismo es una mierdecilla, pero bueno. The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid, Countess Mignol. No, señora, no. It's 250. Do I hear 300? Venga, va. No sé si estoy haciendo bien o no, pero... This is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? Mira, señora, por ver si me... 300 thrice. Perfecto, para mí. Lo mismo luego es una mierecilla la estatuilla, pero bueno, son 300 monedas, que al final tampoco es tanto. Este es el cuadro que yo quería. Como veis, son precios bajos, 20 coronas, o sea, 20... Al tío este le hemos ganado 80, me parece que ha sido, o 200 y pico, no sé cuántas ha sido. Venga, pujo, 20. Oh, we've a bidder, cat-eyed no less, at 20. Do I hear 30? Forgive me, Geralt, but business is business. Este va a apostar todo contra... Bueno. From Vimy Vivaldi. Do I see 40 anyone? Pero qué perro es. No tenía que haberle contado nada. Voy a pujar, lo siento por él. Aha, the white-haired gentleman. No tenía que haberle contado nada del cuadro, pero bueno. 40 twice? Para mí, para mí. The bank is not about to give up easily. 50. Any advance on 50? Yo. Going once, going twice. Last chance, ladies and gentlemen. Oh, we've a right bidding war here. 60. The excitement. Eso me pasa por contárselo. 60 going once. Me ha costado pasta, es muy perro. Bien. Sold, Van Rose, Starry Night over the Pontar to the gentleman with the cat. Mira qué mirada le echan, tío. Le echan una mirada como diciendo, ¿eh? Lot number three, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hens. Ah, estas son gafas, vale. Estas ya las compré en la anterior partida y básicamente son unas gafas normales, que vale para ponérsela, vale, para que Geralt lleve las gafas. Entonces, como que voy a pasar, vale, porque no voy a gastar más dinero en la mierdecilla esta de las gafas. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers. Realmente es que no aportan nada, básicamente pues eso, ver a Geralt con las gafitas. 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Oh, venga, la compro también, ya puestos. Va, venga, lo compro, venga, todo para mí, todo para mí. Incredible. With the white-haired gentleman now. Me voy a quedar sin pasta, pero no pasa nada.
A generous offer indeed. Luego venderé todas las espadas que tengo ahí almacenadas en el baúl, que tengo un montón. Mira, tengo que mirar. Hala, también para mí. Mira, ya le como mira la tía. Oh, the excitement. With the three lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound, please partake. We'll resume. Sí, pero sigue sin salir la casa, que es lo que nos interesa, ¿vale? Que es la escena principal. Así nos presenta al dueño de la subasta aquí en el receso este que hay. A ver si nos acerca la pava. Oh, Geralt, look, Horst Basudi. Come on, before some other cocksucker steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Brutal, los movimientos en este DLC es mucho mejor que los de que en la historia principal. O sea. Vamos a decirle que disculpa, ¿no? Vamos a intentar ser suaves con él. Forgot my manners, forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high on the list. Scandalous. That's plain to see. Got the distinct impression the two of yous started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Bueno, podría preguntarle si hay otro Borsodi, pero que como ya me has dicho que no. Ya me ha dicho Vivaldi que no hay otro. The name's no coincidence. Got a relative I could talk to? Someone, how do I say this? A smidgen less irritating. Name's a historical legacy, Geralt. Auction House was founded by two brothers, Horst's father and an uncle. In this generation... I and only I am it. So get to the point, now. Venga, va, necesito encontrar la casa de Maximilian Borsodi. Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? Vamos a decirle al Gerbo Nebrek, ¿vale? From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? Porque me da a mí que aquí se conocen todos. Aquí se conoce todo el mundo, ¿eh? Escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hemelfart. Honestly, he asked a question. It were a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. No le ha gustado lo de Olgierd von Everek, ¿eh? Tiene este cuentas pendientes con él, como todo el mundo, ¿no? Realmente. Olgierd von Everek, la verdad es que ha hecho amigos. Ha hecho amigos por todos lados, el hombre. Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shines Vaya. Out of the honorable gentleman. Pelea, 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 pelea. Gathering place for the elite, truly. Come venga, on, venga, venga. Let's loosen our muscles a bit. A piños, a piños, a piños. Your mom smells a gooseberry. Buah, chaval, esto es... How long you gonna make me wait? Vamos a dejar que no ganen porque es que es complicadísimo esto. Es complicadísimo, contra dos es muy complicado. Ya os digo, no, ya visteis en el vídeo anterior, vale, que estoy jugando en... Estoy jugando en Sangre, Sudor y Lágrimas. Fuck you. Depositor. ¿Cómo? Refused to confirm receipt. Signed Sergeant Figner. ¿Se van a quedar con mis espadas? No, tío, no. ¿O no? Tío, como se queden con mis espadas, la he liado, ¿eh? Ah, no, no. Vale, bien. Realmente esto, ganar o perder, da igual, ¿vale? No, no. Lo único que cambia es este vídeo, ¿vale? Si lo hubiéramos ganado, pues terminarían en el suelo. ¿Y este quién es? Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Bosodi's house alone. ¿Cómo sabes que estoy buscando esa casa? How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss.
Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. Ya me lo cuenta. Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenfurt. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. We're seeing you, I hope. Bueno, un hombre desconocido nos ha ofrecido su ayuda. Tenemos que asaltar la cámara acorazada, ¿vale? De aquí de la casa de subastas, lo cual es peculiar. A ver, venga, ve a la cabaña del herborista cerca de Oxenfurt y dile la contraseña. No sé qué contraseña, pero bueno, no me ha dado ninguna contraseña. A ver, está muy lejos, yo creo, ¿no? Lo mismo es mejor teleportarse. No quiero hacer un vídeo muy largo, ¿vale? No quiero... Sí, está un poquillo lejos. Bueno. A ver, me puedo teleportar o puedo ir a caballo, ¿no? Pero... Quitaos de en medio, soldados. Como saque las espadas. Coleccionista ha habido. Vende el banner. Ah, vale, vale, vale. Esta es por haber comprado el cuadro que se lo puedo vender, vale. Por ahora no lo voy a hacer. La haré fuera de cámara. Bueno, lo haremos en otro momento. Vamos a lo que vamos. ¿Dónde está? Aquí, en las principales. Ábrete sésamo. Ya digo, no quiero hacer un vídeo muy largo, así que en cuanto hablemos con el herborista seguramente lo deje y en el vídeo siguiente continuaremos. Porque se espera, se avecina tormenta, ¿vale? Vamos a tener que asaltar ahí una casa de empeños. Y no creo que sea fácil, ¿eh? Asaltar la casa de empeños. Bueno, ¿y estos qué hacen aquí? Genial. Soldaditos. Soldados de encima con escudos, que es lo peor que hay. Vale, genial, ya ataco al de atrás. Tiene un mazo que me interesa también quitarme del medio. Odio a los tíos con escudos. Ahí va. Me han dejado fuckers. Vale, tengo la granada esta de viento del norte, que es la leche. Esta no era. Esta es. Esta para enemigos así rápidos es lo mejor que hay. Vamos, quítate el escudo, tío. Atácame. Mira, acabamos antes así. Haciendo un counter acabamos antes. El problema es que dos hay que tener cuidado. Se nota mucho el aumento de dificultad, ¿eh? en este DLC, comparado con la historia principal. Que aunque la jugaras en la modalidad esta de sangre, sudor y lágrimas, no era tan difícil como esta. Aquí sí que se nota. Aquí sí que se nota el aumento de dificultad. We'd have disposed of that rabble easily. We? My, aren't we precise? You know what I mean. Now, are you here to trade or not? A ver, bueno, a este tío ya le vi yo hace tiempo, ¿vale? Ya le conocí yo fuera de cámara, de una misión secundaria. De hecho, me pide una misión secundaria que no está del todo mal. Que bueno, la cuento así un poquito rápido. Venía... Hablé con él y me dijo que había desaparecido un... Digamos, una especie de alumno suyo. Y llegué a un pueblo abandonado donde solo había dos viejos. O sea, estaban todas las casas vacías y solo había dos viejos, ¿no? Y entonces los viejos me dijeron que es que a esa persona, al alumno este, le habían visto, pero que se había ido por la noche al bosque y se le habían comido los lobos. Entonces me daban la opción de venir aquí y decírselo a este hombre, que se le habían comido los lobos. Pero empecé a investigar ahí por el pueblo abandonado, de donde estaban los dos viejos, y me encontré pues que en su sótano tenían el cadáver del alumno y se lo estaban comiendo. O sea, los viejos eran caníbales. Entonces, pues nada, se lo dices a los viejos, le dices, he encontrado el cadáver en vuestro sótano y os pide, no, lo siento, no, intentaremos no volver a hacerlo, perdonaros la vida. Entonces pues les maté, básicamente, ¿vale? Me daba la opción de matarles o perdonarles la vida. Le maté y ya vine a este hombre y ya le dije eso, que se lo habían comido unos caníbales. Entonces, por eso ya le conozco. Pero bueno, necesito un poco de extracto de milanrama. Vamos a ir a lo que vamos. ¿Cuándo happen to have some yarrow extract? I do. In the back. Follow me, please. Estaba curiosa esa misión, porque si les hubiera hecho caso, si les hubiera creído a los viejos, habría venido y le habría dicho al tío este que se lo habían comido los lobos a su alumno. Y se habría terminado la misión ahí. Eso es lo bueno que tiene Witcher, que hay personajes que os engañan.
Yo en ese caso podía haber, si hubiera tenido prisa, hubiera pasado, podía haber dicho, bueno, vengo aquí y le digo a este tío que su alumno se lo han comido los lobos y listo. Pero como me puse a investigar, me encontré con que eran caníbales. Mira el hombrecillo este. Este es el que nos ha parado antes. Por la armadura que lleva, claro. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. New one I can count on. Vale, ni siquiera sé cómo te llamo. Vamos a preguntarle todos, ¿vale? Por todo. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage. Just for your help in a heist. We break in. Each take what we need. And go our own ways. Try to trick me any way, anyhow. You won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? ¿Sabes qué es? La casa de Maximilian Borsodi, ¿sabes qué es? Further, yo estoy dando por hecho que es una casa, pero... Max Borsodi's house is. I know it's in the vault. Porque para que esté dentro de la cámara corazón, obviamente, en una casa no es. Willing to help with the heist. Como no sea la llave, a lo mejor. Pero no, no tiene pinta, ¿eh? Esto de la casa de Maximilian Borsodi tiene pinta de que es un cuadro o algo eso, o es algo ahí, un objeto o algo eso, ¿eh? The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought to go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist. I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What do they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You're in? Venga, va, me apunto. Me apunto. I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door, windows, dimeridian bars, but... Not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar. Crack open or blow off the vault door, and voila. Vamos a decirle que es un plan sólido, no es mucho, pero bueno. Bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need two more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault. A safe cracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we have to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Mm-hmm. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye. Well, that's among the details. Which you will learn just as soon as you declare. Venga, va. Aceptamos. Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard, how about we knock back around? Talk some mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull them it. Too many wandering round. We could get noticed. Vale, para entrar, ¿a quién tenemos? Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favorite's Evelyn Gallo. Evelyn Gallo. Circus artist, no better as the La comadreja. Just now performing with her troupe somewhere near Oxenfurt. Her specialities. Rhythmic gymnastics.
breaking and entering? Not officially, no, but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, with another option in Hugo Hoff, el empanadilla. Patty, un enano. Un mediano, vamos, un enano. Uno de los dos tenemos que elegir, o viene a la mujer o viene a este. Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felt monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cop from the roof of the town hall in Nova. So, I'm the alpha man. Mira, lo acabo de pasar por ahí. Lo tienen encerrado en Oxenfurt, en una casa cerca de la puerta de Novigrado. Bueno, tengo que elegir uno de los dos, ¿vale? O bien la mujer o bien al hombrecillo este, al enano, que tendría que sacarle de donde está prisionero. Eso para la entrada a la cámara. Ahora, para abrirla, ¿a quién tenemos? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Otro enano. Casimir Bassi. Casimir Bassi. Especialista en explosiones. Ya vale, vamos a volar todo, ¿eh? Say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bolt door for him to be a cinch. The problem is Casimir apparently hung up his detonator some time ago. He married. Vale, o sea, ya no está en activo, con lo cual tendríamos que convencerle. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Quinto. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hands of Sidaris, a prick mercenary. Vale, lo han pillado también, vaya tela. Slew an archgriffin for him, mean fiend pretty much. Hands or the beast? Both, actually. Entiendo que para rescatarle tendríamos que pasar por encima del cazarrecompensas, ¿no? Pues sí, hay que sacar o de su casa uno o de la celda otro. Vamos a preguntarle por último qué es lo de diezmar las patrullas esta de Novigrado. O sea, de Novigrado, de Oxenfurt. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spite the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. One in two, let's say. Wouldn't want to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Mezcla de limpieza, vale, nueva fórmula. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favor. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your fists. Vale, es hora que me vaya. Pues nada, tenemos que pensarnos a quién elegimos, ¿vale? Lo vamos a hacer en el vídeo siguiente, mientras me lo voy a pensar. Si queréis ver a quién elijo, pues ya sabéis. Tenéis que ver el vídeo siguiente, porque esto no va a llevar tiempo, ¿eh? No va a llevar tiempo... No va a llevar tiempo reunir a la gente para joder a Horst, como dice este hombrecillo. Vamos a saquearle la cámara acorazada. Voy a salir afuera y me despido. Voy al campamento de los mercenarios y hablo con Quinto o con Blenza Casimir de que participe en el robo, ¿vale? O bien el especialista Casimir Barry, que me ha subido por aquí. Por aquí. Evelyn Gallo, ¿vale? No sé, no sé a quién elegir. Si coger a los enanos, a los dos enanos, coger a la tía, la comadreja, no sé, no tengo ni idea. Bueno, señores, lo dejo aquí. Y en el próximo vídeo vais a ver a quién elijo y a quién no, porque nos vamos a un asalto de una caja fuerte. Esto es el Temple Ronin, esto es The Witcher 3, Heart of Stone. Un saludo, chao.